Y entre otras informaciones, con 15 votos a favor, los concejales de Arauca aprobaron la modificación del acuerdo del cobro del alumbrado público del municipio de Arauca. El proyecto del superávit y la compra de unos terrenos se hundió. El Consejo del Municipio de Arauca aprobó la modificación del acuerdo del cobro del impuesto del alumbrado público en la capital araucana. Esta vez los 15 concejales estaban de acuerdo. En el día de ayer, un importante debate se llevó en el recinto del Consejo Municipal. Esta vez, gracias al acompañamiento de la comunidad, los ediles, los presidentes de juntas de acción comunal, el Comité de Defensa del Alumbrado Público, la Administración Municipal y los 15 concejales, todos trabajamos unidos con el propósito de buscar un porcentaje que no afecte tanto a la población araucana y a la vez el municipio tenga un recaudo para sostener el alumbrado público. El concejal de Arauca, Óscar Franco, explicó cómo quedó el cobro por extractos del alumbrado público en Arauca. De tres propuestas que se presentaron, la propuesta de los concejales fue la que la comunidad quedó convencida que era acertada, que es el 3% para los estratos 1, 2, para el estrato 3, 3.5%, para los estratos 4 y 5, el 4%. Eso busca que automáticamente no afecte tan de lleno el bolsillo de los usuarios. Les recuerdo que esto es una ley que nos obliga el Congreso de la República a que los municipios tienen que aplicar el sostenimiento del alumbrado público y es deber de la administración de alguna manera canalizar esos recursos. ¿Qué buscamos? Que el pueblo no se vea tan afectado y ayer en este ejercicio, que felicito a la población que asistió, a los presidentes, a los ediles, todos dieron visto bueno a la iniciativa de los concejales que presentamos esta propuesta. Durante las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal, la administración envió tres proyectos, dos de ellos se hundieron en plenaria. Quedaron dos proyectos en este momento que entran a la plenaria. Uno, el proyecto de la compra de unos terrenos que la administración manifestó que compraba 20 hectáreas en el sector de Corocito para lo que tiene que ver en la compensación ambiental. El proyecto manifestaba que hasta 50 hectáreas. Le manifestamos a la administración que explicara por qué no exactamente las 20 y por qué una diferencia de 30 hectáreas en el proyecto. Se le manifestó que necesitábamos los permisos ambientales por parte de Corporinoquia y la justificación. A raíz del proyecto del alumbrado público que era tan interesante para toda la población y que necesitábamos trabajar ahí, se dejó para la plenaria. El caso del proyecto del superávit de 57 mil millones de pesos, 20 mil que están en lo que tiene que ver el traslado de lo que es los recursos que trasladamos de la planta de acueducto que van para inversión a lo que tiene que ver en terrenos de vías terciarias, los 37 mil para otra serie de programas como programas de vivienda, programas de afrodescendientes, programas de LGTBI, mejoramiento de escuelas. Estos proyectos necesitamos que la población, así como vino al proyecto del alumbrado público, vengan y conozcan los alcances del proyecto y cada secretario nos explique los alcances y las dimensiones de esta inversión. No queremos pasar sin masticar las cosas, sino que al contrario, mastiquemos y digiramos bien estos recursos. Eso es lo importante, pero en ningún momento, como se piensa malversar, que hundimos. El edil de la capital araucana espera que la administración municipal presente el 2 de mayo nuevamente esos dos proyectos en sesiones ordinarias. La administración aceptó y yo tengo fe que para el 2 de mayo, y invito a la comunidad para que el 2 de mayo empecemos a conocer y prestarle copia a ustedes de ese proyecto para que digan, venga, sí señor, por ejemplo, la vereda del Socorro, si están los recursos, si están, lo necesitamos. Si están los recursos para Caracol, si están. Si hay recursos más para vivienda, muestren a ver que los usuarios vean que sí están los recursos. Ese es el ejercicio que queremos en este mes de secciones ordinarias. Los concejales aprobaron la modificación del alumbrado público porque tenía a toda la comunidad en su contra y debido a que este año es electoral.